Bueno, tú ya sabes que tienes la recta de los números reales, su 0, su 1, su 2, su 3, su menos 1, su menos 2, su menos 3, y que la recta compleja se puede representar en el eje Y. Podría poner aquí Y, 2Y, 3Y, 4Y, menos Y, menos 2Y, menos 3Y, menos 4y. Pues yo puedo representar un número en forma binomial, por ejemplo, el número 3 más 2y se podría representar en este gráfico como este punto. ¿Vale? Pero también puedes hacer un vector que represente ese punto. ¿Vale? Y un vector tiene dos datos, el módulo y el argumento o ángulo que forma con el eje. Entonces vamos a transformar un número representado por la componente real A y la imaginaria B, A más BI, en un número complejo en forma polar con un módulo y un argumento. Si vemos este triángulo, si esto mide A y esto mide B, podemos calcular el módulo fácilmente. Por Pitágoras, el módulo es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y también podemos calcular el argumento, el ángulo, fácilmente. Porque la tangente del ángulo es el cateto opuesto partido del cateto contiguo, B partido A. Así que el ángulo es la arcotangente de B partido A. Por ejemplo, este número tendría como módulo raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 13. Y como argumento, la arcotangente de 2 partido 3, que es treinta y tres coma 69 grados. Entonces, ese número sería 3 más 2y, se puede expresar en forma polar como raíz de 13, 33,69 grados. ¿Vale? Fácil, fácil, ¿no? Fácil.